Pues hay algunos que sí están bien, hay algunos que no, hay cosas que hasta el gobernador hacen y pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que seguir adelante. ¿Usted cree qué deberían de hacer los diputados para que mejore su desempeño? Pues seguir adelante con su trabajo. ¿Por qué? Porque así al pueblo les beneficia, como tanto a ellos como tanto a nosotros, que a veces hay cosas de que están mal hechas y hay cosas buenas. Nada. ¿Usted no ha visto que hagan un buen trabajo? Ellos dicen, pero no se ha visto nada bueno. Pues todavía no vemos una realidad. Está muy lenta, no se ve. Hay muchas quejas. Principalmente, aquí se ve que estamos escuchando todos los días. Hay mucha negligencia todavía, no se han puesto las pilas para más bien escuchar al presidente de la República, que está haciendo todo lo posible, pero todos somos colaboradores y responsables a la vez. ¿Y qué cuestiones tendría que atender de primera instancia la legislatura? ¿Qué es lo que le está fallando? Pues en primer lugar, que ya ponga alto a la injusticia, al robo constante, aumenta en la calle, transeúnte y todo. Es una cuestión que no se le ve inicio de buena responsabilidad, pues, en todo. Okay. Es muy poco tiempo para hacer un balance realmente de lo que han hecho o no han hecho. Realmente creo que hay que dejar ver sus proyectos, si los llevan a cabo, y pues esperar a ver qué resultados dan, porque creo que ahorita solo están en proyectos y si están trabajando se va a ver, pero un poquito más adelante, pienso yo. ¿Cómo cuánto tiempo podría ser razonable? Yo creo que los primeros 8 meses, 9 meses deben haber algunos resultados ya que deben de ser positivos, esperando para la población. Pues en verdad eso de lo de diputado, pues deben de ponerse un acuerdo que deben de elaborar, opinar, que si qué piensan con lo de seguridad para el pueblo mexicano, pues, porque ya hay mucho ya. De cada nada, encienden el radio, pura violencia. ¿Y violencia? ¿Cuándo vamos a terminar con la violencia? ¿Ah?